Hola, esto es Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde semana a semana les acercamos el quehacer universitario y cultural de nuestra provincia. En el programa del día de hoy, comenzando esta temporada 2014, no podemos dejar de agradecerle a los más de 60 canales que cada semana nos permiten llegar a sus hogares. Y les recordamos a ustedes que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través del canal de YouTube de nuestra universidad. El programa del día de hoy vamos a hablar con estudiantes de las Facultades de Ciencias Agropecuarias y de Ingeniería, allí en la ciudad de Oro Verde, para conocer cómo es esto de ingresar en el mundo universitario. Además, viajamos a la ciudad de Colón para hablar con Hugo da Silva, nada más y nada menos que la persona encargada de seleccionar a los artesanos que allí participan. Pero arrancamos el programa hablando con autoridades de nuestra universidad para conocer cuál es la propuesta académica que ofrecemos nuevamente en 2014 y también hablar sobre el sistema de becas que se ofrece a los alumnos. La Universidad Nacional de Entre Ríos desarrolla una interesante labor en la ampliación de su propuesta académica con la implementación de tecnicaturas con fuerte vinculación con el sector productivo, de servicios y gubernamental. Lo que estamos tratando con esa política es de atender una demanda regional muy fuerte, muy clara, de desarrollo local, y además generando para los jóvenes que tal vez no están decididos a hacer un estudio universitario de 5 o 6 años, familias que tienen que hacer un esfuerzo muy grande, bueno, ofrecerles una carrera que es un título de pregrado universitario de corta duración, que en 3 años pueden tener un título y luego, por supuesto, coordinar alguna otra actividad dentro de la facultad, sea cursos específicos o bien continuar una carrera de grado. Esto hasta ahora nos ha demostrado que fue una política acertada, la decisión de la gente de seguir estudiando, de incorporarse a la universidad fue muy clara y se manifestó en la matrícula del año pasado. La UNER cuenta con las facultades de Bromatología en Gualeguaychú, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería en Oro Verde, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Trabajo Social en la ciudad de Paraná, Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación en Concordia, y la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay, con sede además en Villaguay. El año pasado nosotros definimos una política de ampliación de la oferta académica de la universidad con la incorporación de una tecnicatura por cada una de las facultades. Eso significó que la matrícula se incrementó en un número superior al 25%. Esa política continúa con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias para este año. Replicamos la mayoría de las tecnicaturas y hay dos nuevas propuestas. Una es una tecnicatura universitaria en edición en la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación en Paraná, y otra una tecnicatura en calidad e inocuidad agroalimentaria en alimentos. En pro del desarrollo regional, la universidad genera mayores posibilidades y oportunidades de formación para los jóvenes de la provincia de Entre Ríos y la región. Hoy ingresar a la universidad lleva un año, por lo menos un año o un año y medio. Como institución nosotros definimos un curso de ambientación a la vida universitaria que es común a todas las facultades, que supone trabajar con los nuevos estudiantes en el acceso a la vida universitaria, la alfabetización académica, que es transitar por una universidad nacional. Realmente tenemos en algunas carreras más que en otras, pero claramente nuestra matrícula en gran medida son nuevos universitarios, tal vez el primer universitario en la familia, o familias que han tenido experiencia universitaria y ha sido frustrada. Entonces creemos que tenemos que trabajar sobre eso. Una de las formas de alentar el ingreso y asegurar la permanencia en la UNER reside en la implementación de diferentes programas y sistemas de ayuda económica. El apoyo que permanentemente tenemos con becas, por ejemplo, INAWEPRO o las becas que la propia universidad da, y ahora con el Progresar, esperemos que haga que muchísimos más jóvenes que hoy no están estudiando ni trabajando puedan acceder bien a la formación universitaria o bien a la formación en nivel terciario o en la formación profesional. Con el propósito de implementar el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar,
nuestra universidad se sumó brindando alternativas para facilitar el cumplimiento de sus objetivos, apoyando al estudiante en la vida universitaria. Apunta más que nada a esos estudiantes que por ahí tienen un trabajo informal o formal y no pueden continuar con el estudio, brindarles más oportunidades y poder a aquellos que todavía no han sido incluidos en la universidad, darles la oportunidad de ingresar a cursar alguna carrera. Le dan una posibilidad al que pueda laburar y que pueda cobrar esto extra para poder continuar con sus estudios, y a su vez hay chicos dentro de la facultad que por ahí el monto de una beca no le alcanza y tienen que alquilar y tienen un montón de gastos extras que por ahí el monto de este programa les es más útil. Y va a contribuir a sacar el trabajo en negro, digamos. Ahora, o ayudar a aquellos estudiantes que trabajan en negro y que no pueden llegar a estudiar con los recursos, digamos, suficientes. Después nosotros aparte tenemos varias becas de investigación, de extensión, y etcétera, digamos. Es muy difícil que alguien nos diga que no puede ingresar a la universidad. Puede tener un costo mayoritario si uno se tiene que trasladar de un pueblo muy lejano hacia la ciudad, como Paraná, tiene costos de alquiler, pero el día de hoy hay mucho abanico y hay posibilidades. Conocemos realidad de estudiantes que hubieran pensado en su vida que podían acceder a la universidad y el día de hoy están recibidos, tienen su diploma de la universidad pública y eso no es menor. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Llegamos al campus universitario de Oro Verde. En las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias conversamos con los alumnos ingresantes. ¡Acompáñanos! ¿Por qué eligieron justamente la Universidad Nacional de Entre Ríos y en particular esta carrera? Me gustó la combinación de medicina con ingeniería. La vengo viendo desde el quinto grado y bueno, desde ahí que ya me decidí a venir acá. Quería incluirme en la salud de las personas a través de algo externo. Poder ayudar a la sociedad creando estos dispositivos o aparatos que pueden provocar grandes avances en la salud. Bueno, mi principal motivo para elegir esta carrera significa mucho para mí porque es impresionante saber que a través de la tecnología se puede salvar a una persona o para que tenga una vida normal. Yo soy de Esquina, provincia de Corrientes, al sur de Corrientes, y pensé que venía de lejos y acá vine y me encontré con gente de Chubut, Salta y hasta Colombia. La busqué mucho, investigué mucho, me salió Argentina, Entre Ríos, y bueno, aquí estoy. Me interesó mucho su formato, yo llamé, me dijeron todo lo relacionado a la carrera, me interesó, y bueno, aquí ando ya. Y el comedor es un servicio que nos ofrece que, la verdad, que nos salva de muchas. Encima que es barato, 8 pesos me dan un pollo con crema, papas, todo, pero más vale, ¿dónde comes por eso? Está muy bien organizada,
todo muy bien, digamos, las instalaciones están en perfectas condiciones, están ampliando el comedor, construyendo un galpón nuevo. A mí me parece genial la universidad. ¿Cómo fue eso de elegir justamente esta carrera? Bueno, yo lo elegí más que nada porque me gusta mucho todo el tema del campo y también por el amplio campo laboral que tiene ya de por sí la carrera. O sea, me interesa mucho la ecología, la educación, y la carrera podés elegir muchas salidas que incluyen eso. Entonces, bueno, pero lo que más me gusta es el tema del campo. Perfecto. ¿Y en tu caso? También yo iba a estudiar otra cosa y después me decidí a mitad de año a elegir agronomía porque mi papá tiene campos. Y siempre me interesó más la agricultura, la ganadería, y bueno, y me pareció buena idea. También me quedé cerca y me encantó, digamos. Tuve una infancia en el campo, trabajando ahí, y siempre con el trabajo de mis padres he visto a los ingenieros desde muy chiquito, y me entusiasmó, y aparte de ello me aconsejaron, eran algunos recibidos de esta facultad, y me propusieron de al menos experimentar, y hasta ahora voy experimentando y la verdad que me va atrapando. Bueno, la verdad el año pasado conocí dos ingenieros agrónomos recibidos de acá y me contaron de la carrera y bueno, vine a averiguar, me gustó y me gustó el lugar, digamos, y bueno, este año me decidí por empezar. Un compañero me envió un link donde entraba la página inicial de la universidad. Y ahí entré a averiguar, después busqué en otros sitios y bueno, básicamente llamé por teléfono acá y me atendieron y así fue como conseguí venir acá. Casi toda la universidad me conoce porque dicen chico de Santa Cruz. En la UNER, y hasta ahora sí, súper bien, o sea que no me quejo de nada, porque la gente son súper calurosas, los compañeros, los docentes también. La universidad me gustó mucho por la forma en que se trabaja igual, muy buena atención, muy buena predisposición por parte de los que me atendieron cuando me vine a inscribir. La verdad que a mí, yo estoy fascinada con la facultad, me encanta la diferencia. Y aquí estamos con Romina Imoberdorf, nuestra notera, quien viajó a la Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón para hablar con una persona que desarrolla una tarea muy, muy especial. ¿Es así, Romina? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Sí, así es. Estuvimos con el coordinador técnico de artesanos, con Hugo da Silva, quien es el que elige todos los años a quienes van a participar. Hace un recorrido por el país durante 6 meses, los visita, comparte momentos con ellos y eso hace que hoy la fiesta tenga la calidad de artesanías que todos podemos ver, ¿no? Y aparte él lo desarrolla hace ya muchísimos años y debe tener, se me ocurre, una forma de ser muy particular por esto de la paciencia y de la dedicación a su trabajo que tienen naturalmente los artesanos quienes se desarrollan en esta tarea, ¿no? Justamente, como vos decías, Hugo es artesano hace muchísimos años, así que conoce muchísimo el paño, como bien se dice. Así que bueno, los invitamos a compartir porque es muy rico y es una persona muy interesante. Vamos a verla entonces. Nacional de la Artesanía con proyección latinoamericana se realiza en febrero en la ciudad de Colón desde hace 29 años. Saber hacer fue el lema de la edición 2014. El Parque Quirós recibe cada año aproximadamente a 450 artesanos de distintos puntos del país. En el predio se realizan clínicas de oficios y cursos de perfeccionamiento a cargo de artesanos destacados en sus rubros.
se desarrollan también seminarios y talleres destinados a investigadores, técnicos, artesanos, estudiantes. Los microemprendimientos tienen un sector reservado para difundir su actividad. Esta fiesta popular convoca cada noche a miles de personas que disfrutan de los diferentes grupos y cantores de la zona y también artistas de renombre nacional. Bueno, Hugo, como organizador de todo lo referente a los artesanos en esta fiesta nacional de la artesanía, contanos cuál es el recorrido que haces para elegir a quienes nosotros hoy vemos con sus trabajos. Bueno, en realidad mi trabajo, yo soy oído de toda la problemática artesanal a nivel nacional. Me gusta escucharlo mucho a la gente, todos sus problemas que tienen, y también ellos me escuchan a mí. Y recorrer el país, no a una feria, sino a la casa de cada uno de ellos, compartir lo sociocultural, que es muy importante, compartir muchas cosas, compartir, no un asado, tal vez un guiso o una sopa, un puchero, pero te puedo asegurar que uno tiene vivencias diferentes de todo esto, y porque el artesano tradicional es muy difícil sacarlo del taller y convencerlo para que venga a una feria donde no le prometemos que va a vender, pero que sí el público va a admirar sus cosas, porque el saber hacer hace que estas cuestiones de la artesanía sean muy, muy preciadas en ámbitos donde se conozca. A nosotros nos costó mucho educar al público que viene o entra a una feria donde hay la artesanía auténtica, y que la artesanía no es barata, es cara. Tiene la posibilidad de hablar con el artesano, de admirarla, y bueno, y si puede comprarla, mejor. Tienen mucho trabajo en técnica, en oficio, que es lo que buscamos nosotros, y que andamos a nivel país de acuerdo al cupo nacional que trabajamos también durante el año. Nosotros multiplicamos 500 dividido 13, eso nos da un cupo nacional por rubro, y después ese cupo nacional lo dividimos por provincia. O sea que trabajamos en lo que nosotros llamamos nivelación de feria, con los 13 rubros, desde que entras hasta que salías a feria encontrás todo variado adentro. Y el público te exige eso, el turista principalmente, que no entiende absolutamente nada de artesanía, se da cuenta de que no es todo textil, fibra vegetal, metales, sino que es todo variado. Siempre te va vos motivando esto de entrar a una feria y encontrarte con cosas maravillosas que hacen los artesanos. En esta edición, la Fiesta Nacional de la Artesanía cuenta con la participación de 450 artesanos distribuidos en diferentes sectores. Una carpa donde se puede observar una gran variedad de artesanías, otra exclusiva con instrumentos musicales, también la carpa denominada Pabellón Nacional, donde se ubican alrededor de 40 artesanos premiadas con las ruecas de plata y oro, máxima distinción de la fiesta. Justamente, Rueca, 25 años. Contales un poco a la gente de qué se trata esto de premiar a los artesanos y de darle estas ruecas. Bueno, Colón tiene anualmente 3 premios. Un poco mezquino el Colón con premios, pero 3 premios que son realmente importantísimos dentro del ambiente artesanal. Quien tiene una rueca pretende la de oro cada 2 años, que son los mismos ruecas de plata que están compitiendo por la de oro, que en realidad dentro de lo que es artesanía, la rueca de plata tiene un valor muy importante, no solamente como testimonial, sino también de afecto hacia lo que está haciendo cada uno de los artesanos. Y tener la de oro es lo máximo, ¿no? Y
Eso nace allá por el 1988, donde pusimos la idea de darle un premio al artesano en distintas categorías: maestro, artesano artífice y producción artesanal. En esta edición 2014 de la Fiesta Nacional de la Artesanía se cumplió el 25 aniversario del otorgamiento del primer premio Rueca. El jurado técnico para elegir las ruecas está compuesto por artesanos pares, especializados y quienes han sido premiados con las ruecas de oro. Los pueblos originarios están presentes en la fiesta con más de 40 representantes de distintas etnias de nuestro país. Huom, Huichí, Pilela, Mapuche, Biwa Guaraní, Pilagá, Mocoví, Aymará y Collas. Otra novedad que también surgió con el paso del tiempo fue el patio de tallistas. Este es su octavo año, ¿verdad? Claro, esa fue y es la vedette de fiesta, porque en realidad nosotros lo pensamos como un anexo más, provocando un hecho cultural de transformación de una madera en obra de arte. Y hoy te puedo asegurar que esto ha trascendido lo nacional, y estamos trabajando con China, con la WSC, para llevar parte de los artesanos tallistas a Beijing este año a tallar. Y eso es un trabajo que lo han hecho todos ellos, demostrando de que con 36 horas de trabajo en feria se puede hacer una obra de arte. En la edición 2014, los artesanos de la madera se vieron inspirados por las imágenes religiosas y paganas. Participaron 20 tallistas, 16 de ellos en competencia, más 4 aspirantes al patio 2015. Tallistas en Acción es un grupo independiente de artesanos tallistas en madera con larga trayectoria a nivel nacional e internacional. La idea de Tallistas en Acción es que quienes no tienen experiencia en el rubro puedan mezclarse con quienes sí la tienen. Son 20 artesanos que están trabajando todos los días con agua, con sol, con todo, para poder realizar en tiempo y forma una obra de arte, que realmente nosotros después la volcamos a nivel ciudad, en distintas partes, para que la gente siga viendo, y es muy atractivo y admira mucho esa parte, ¿no? En próximos programas contaremos las experiencias de los pueblos originarios en esta fiesta. También te vamos a mostrar cómo trabajan los maestros artesanos en las clínicas de oficio y de perfeccionamiento. ...91.3... Concepción del Uruguay. 91.3... 100.3... Paraná. Paraná. 97.3... Concordia. Nuestras voces en el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Y llegamos al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que pueden revivir cada uno de nuestros programas a través del canal de YouTube de nuestra universidad y que pueden comunicarse con nuestra producción a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.